gigantes de metal como tú. De mi único nosso Deus, em talho de um adonde, em talho de um amante, em talho de um amante, em chama que és. Tomo arigato de metal. Somo arigato de metal roboto, somo arigato de metal roboto, somo arigato de metal roboto. Sou de gigante de metal roboto, pra me unir o nosso Líder Visa presenta. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo? Pues sí, ¿cómo les está yendo desde sus casas, desde donde quiera que nos estén viendo, que nos estén dando el placer de su audiencia? ¿Cómo les va? Yo soy Eric Contreras Ayala. Este programa se llama Giant Metal Roboto y pues vengo a platicarles un poco sobre las últimas noticias que he estado viendo sobre pues el medio ñoño, sobre pues lo que tiene que ver con cine, radio, televisión, videojuegos, etcétera. Y pues tengo varias cositas, no hay muchas noticias en realidad, pero pues vamos de una vez a darle con todo a estas, porque no se van a dar solitas, ¿verdad? Pues vamos a comenzar primero con algo que se veía ver. Es sobre Indiana Jones y sobre Misión Imposible 7. Ambas películas están destinadas a perder alrededor de 100 millones de dólares. Ambas películas no recaudaron lo suficiente en taquilla para cubrir sus gastos de marketing. Los respectivos héroes cinematográficos de Harrison Ford y Tom Cruise luchan por mantenerse al día con los tiempos y sus compañeros más nuevos y súper exitosos de la taquilla. Indiana Jones and the Dial of Destiny de Disney y Misión Imposible The Reckoning Part 1 de Paramount Pictures están en camino de perder 100 millones cada uno, según un informe de Variety. Indiana Jones 5
recaudó solamente 375 millones 6 semanas después de su estreno en los cines a fines de junio, mientras que Misión Imposible 7 logró recaudar 523 millones 5 semanas después de su presentación en cines. Ambas películas ganaron más dinero de lo que costó producirlas, pero no lo suficiente para cubrir los gastos de marketing. Fuentes familiarizadas con las finanzas de ambas películas le dijeron al sitio Variety que cada una costó aproximadamente 300 millones de dólares, con alrededor de 100 millones gastados en marketing, lo que las convierte en las producciones más caras de sus respectivos estudios. Si bien ambas películas pueden ganar y se espera que ganen más dinero en digital y en transmisión, este es un juego pues más largo. La industria cinematográfica en general aún continúa recuperándose de la pandemia de COVID-19, que obligó a los cines a cerrar y a los estudios de cine a retrasar la fecha de estreno de sus películas o estrenar sus películas en plataformas de transmisión hasta que fuera lo suficientemente seguro para abrir los cines. También provocó que los presupuestos de muchas películas aumentaran, ya que tuvieron que retrasar y o implementar las medidas de seguridad necesarias. Además, cada vez más consumidores se han acostumbrado a ver películas en casa. Pero no todo son malas noticias en la taquilla, pues también está la explosión que fue Barbenheimer, competencia que puede haber perjudicado tanto a Misión Imposible como a Indiana. Barbie y Oppenheimer abrieron el 21 de julio. La primera ahora gana más de 1,000 millones en todo el mundo y la segunda obtiene casi 650 millones en todo el mundo. La popularidad de ambas películas puede ser resultado de una sentencia de muerte para Misión Imposible 7, porque se estrenó una semana y media antes de ellos. También podría haber servido como el último clavo en el ataúd de Indiana Jones 5, que se estrenó junto con la película de Elemental en el Festival de Cine de Cannes, un evento que generó comentarios negativos para ambas películas, aunque la película de Pixar Elemental ha logrado recuperarse en la taquilla. ¿Ustedes ya fueron a ver esas películas? ¿Ya fueron a ver Misión Imposible 7? ¿Ya fueron a ver Misión Imposible 7? ¿Ya fueron a ver Indiana Jones 5? ¿Qué opinan de estas dos películas? ¿Ya fueron a ver Elemental? Ah, pero todos se fueron a ver Barbie. Y todos se fueron a ver Oppenheimer, ¿verdad? Pues bueno, no digo que esté mal. Barbie es una buena película, Oppenheimer es una gran película. En fin, les quiero platicar sobre Warrior Nun. Warrior Nun va a regresar como trilogía cinematográfica después de su cancelación en Netflix. Es oficial, Warrior Nun está de regreso, esta vez como una trilogía de películas. Según su productor ejecutivo Dan English, la serie de Netflix cancelada recientemente se relanza como una nueva trilogía cinematográfica. Y dice:
Estoy muy feliz de anunciar que Warrior Nun regresará como una trilogía de películas, confirmó a través de un nuevo sitio web. Una vez más, está diciendo una trilogía de películas, no una ni dos, sino tres mellizas. Y dice, agradezco a los fanáticos por su apoyo. Es gracias a ustedes y su increíble energía que seguimos avanzando para hacer estas historias. Ustedes realmente hacen que todo valga la pena, así que muchas gracias por su continuo apoyo. Y bueno, esta Warrior Nun debutó en Netflix en julio de 2020. Duró dos temporadas antes de que fuera cancelado. Sin embargo, los fanáticos pronto se unieron para comenzar una campaña de recuperamiento. El hashtag SaveWarriorNon ha sido tendencia repetidamente, con más de 123 mil personas hasta la fecha, firmando una petición en línea para renovar el programa por una tercera temporada. El creador Simon Berry confirmó recientemente que el programa se había guardado, pero no dio detalles sobre cómo, excepto para confirmar que no estaría en Netflix. Hoy estoy feliz de informar oficialmente que debido a sus voces combinadas, pasión y esfuerzos increíbles, Warrior Nun regresa y será más épico de lo que podía imaginar. Más detalles por venir pronto. Y bueno, esta próxima trilogía cinematográfica es una perspectiva emocionante para los fanáticos de Warrior Nun, pero los detalles siguen siendo escasos. Por un lado, todavía no tenemos idea si la estrella original Alba Baptista volverá como la monja guerrera. Es probable que no lo sepamos por un tiempo. Después de todo, las huelgas en curso del sindicato de escritores y de actores significan que ni actores ni escritores pueden completar los acuerdos afectados. Sin embargo, eso podría ser solo el comienzo del renacimiento de Warrior Nun. Algunos pueden preguntar, ¿esto quizás infiere que se lanzará un universo de Warrior Nun que podría expandirse a películas y series de televisión siguiendo a personajes que ya conocemos? Dijo English, la respuesta a esa pregunta es sí, y habrá más detalles en el futuro. Pues esto es lo que se está diciendo acerca de Warrior Nun. ¿Ustedes vieron esta serie en Netflix mientras estuvo en esa plataforma y antes de que fuera sacada del aire? Déjenos sus comentarios si es que fue así. Y bueno, esta es una noticia triste. Yo digo que es una noticia triste porque dice, Barbie supera a The Dark Knight para convertirse en el estreno nacional más taquillero en la historia de Warner Brothers, llegando a los 537 millones de dólares. Barbie, la película de 2023 basada en la famosa línea de muñecas de plástico de Mattel, ha alcanzado otro hit. Ahora es el estreno nacional con mayor recaudación en la historia de Warner Brothers. Y digo yo que esta es una historia triste, porque qué triste ser Warner Brothers y hasta ahorita tener una película que por fin llegó al medio millón de dólares y que sea una película de Barbie. Bueno, no tiene nada que ver, no tiene nada de malo que sea una película de Barbie. Barbie es una gran
ve, es un gran personaje, es una gran muñeca. Y la película, vaya, no fue completamente de mi super agrado, pero es buena película. En fin, a principios de esta semana, Barbie superó los 500 millones de dólares en la taquilla nacional, ganando su cuarto fin de semana consecutivo desde que llegó a los cines, pero como señala Variety, la película se encuentra actualmente en 537 millones, lo que la convierte en el estreno nacional más taquillero de la historia de Warner Brothers, superando al poseedor del récord anterior, la película de 2008 de Christopher Nolan, The Dark Knight. Esta película estaba ostentando el récord con una taquilla nacional de 536 millones. Barbie se lanzó el mes pasado. Rápidamente se convirtió en un gran éxito entre la crítica y el público. A principios de este mes, la película alcanzó los 1,000 millones de dólares en la taquilla mundial, lo que resultó en que la directora Greta Gerwig se convirtiera en la primera directora en cruzar la marca de los 1,000 millones de dólares. La película todavía está en los cines, pero durante una reciente llamada de ganancias de Warner Brothers, el CEO David Zaslav reveló que Barbie llegará al servicio de transmisión Max en algún momento de este otoño, y pues el otoño ya está próximo a comenzar, así que Barbie está próxima a salir de las salas de cine. Guau, guau, guau. ¿Ustedes conocen, vieron de casualidad la precuela de Depredador? Esta precuela de la película de Depredador, que fue bien recibida por la crítica y fue bien recibida por la audiencia, se encuentra recibiendo un lanzamiento físico más de un año después de su debut en Hulu. Y dice aquí que los medios físicos siguen siendo importantes. Pues yo no lo sé, yo por eso siempre tengo Tang. Y... ¿Jaime? Sí, señora. El niño tiene sed y no hay duraznos. Pero Tang le va a encantar por su gran sabor a durazno. No se lo merece. ¡Quiero más! Por eso siempre tengo Tang, el único con el gran sabor a frutas de Tang. Bueno, como les estoy platicando, esa precuela de Depredador a mucha gente le ha gustado. Muchas personas dicen que es muy buena película. No sé si nuestro amigo Gerardo Valdés Uriza, el líder fantasma, ya la vio. Yo espero, creo, me imagino, ojalá, que a Gerardo le haya gustado. Y pues bueno, aquí hay muy buenas noticias para quienes prefieran recopilar sus medios físicamente, ya que la película The Prey, la aclamada precuela de Depredador, tendrá un lanzamiento en 4K Blu-ray y DVD más de un año después de su debut en la plataforma de transmisión, anunció hoy Disney. Llegará a plataformas físicas el 3 de octubre. Contará con más de 2 horas de contenido adicional, incluida una función de cómo se hizo, una mesa redonda con el director Dan Trachtenberg, la estrella Amber Midhunter y otras personas que trabajaron en la película. También tendrá una escena de apertura alternativa, además de 2 escenas eliminadas. ¡Chan, chan, chan! Si bien las noticias pueden parecer tontas,
si ya estás suscrito a Hulu, los medios físicos siguen siendo muy importantes en 2023, como explicó la editora de transmisión de contenido al sitio IGN, Amelia Eberling, en una columna reciente, dijo: la gente ya no está comprando medios, lo está licenciando. Esa licencia existe hasta que la empresa ya no existe o hasta que la empresa ya no decide respaldar el título. Esto es especialmente cierto ya que compañías como Warner Brothers y Disney recortan contenido de plataformas de transmisión como Max y Disney Plus, incluso contenido que se produjo originalmente para esas plataformas de transmisión. Tommy Crater, por ejemplo, que es una película de ciencia ficción original que se sacó de Disney Plus menos de 2 meses después de su lanzamiento. Es por eso que creadores como Mike Flanagan han intentado durante años garantizar lanzamientos físicos de contenido producido para plataformas de transmisión. Aquí está la esperanza de que los streamers de Hollywood se den cuenta. Prey se lanzó en agosto de 2022 con buenas críticas. Hace un año que se lanzó Prey. Y bueno, yo quiero hablarles un poquito sobre Bruce Springsteen, porque el señorón del rock, de la música, Bruce Springsteen, se encuentra en estos momentos enfermito y está posponiendo 2 fechas de su gira. Bruce Springsteen puede estar acechando en las farmacias de Filadelfia, ya que se ha citado que su mal tiempo es el motivo del aplazamiento de 2 espectáculos que se suponía que iban a tener lugar en la ciudad. Un anuncio en su página de ex Twitter decía que los conciertos de miércoles y del viernes por la noche tendrían que volver a reservarse debido a que Bruce Springsteen se enfermó. Sus conciertos con la E Street Band en Citizens Bank Park en Filadelfia para el 16 y 18 de agosto se han pospuesto, dijo la cuenta de redes sociales. Estamos trabajando para reprogramar estas fechas, así que conserva tus boletos, ya que serán válidos para los espectáculos reprogramados. Springsteen tiene algo de tiempo para recuperarse antes de que se vean afectadas las siguientes fechas de su gira, ya que las próximas fechas de concierto programadas para la banda están a poco más de una semana, el 24 y 26 de agosto, en Fox Ballroom, Massachusetts. Las noticias de Filadelfia marcan la tercera vez este año en que la enfermedad se cita en un aplazamiento o cancelación, aunque no está claro si fue el propio Springsteen el que se enfermó en todos estos casos. En marzo, 3 conciertos en Albany, Columbus y Oncastle se pospusieron y reprogramaron para septiembre debido a una enfermedad sin más especificaciones. Total, que Bruce Springsteen o alguien muy cercano a él no se han estado sintiendo bien durante este año, y esto puede ser una ligera llamada de atención pues a quien sea que se esté ocupando de la salud del cantante. Hay que decirle: ¿qué onda, mijo? Dale más vitaminas a Bruce, porque si no nos puede dejar con un blues. Wah, wah, wah.
Y bueno, hablando sobre los sobre lo que está sucediendo en los Estados Unidos, sobre pues los sindicatos, la WGA, es decir, el Sindicato de Escritores, y los ejecutivos se reencuentran. Los directores ejecutivos de varias empresas hablarán este viernes sobre el camino para poner fin a la huelga. El Writers Guild of America se reunió nuevamente con representantes de los principales estudios este jueves, o sea hoy, mientras las negociaciones continúan buscando un camino para resolver la huelga de escritores que ya lleva 108 días. También se espera que los directores ejecutivos de los principales estudios, incluidos Ted Sarandos de Netflix y David Zaslav de Warner Brothers, realicen una llamada conjunta este viernes para discutir el próximo paso en las conversaciones. Se van a reunir todos por Zoom, me imagino. También se espera que participen Donald Langley de NBC Universal, Dana Walden y Alan Bergman de Disney. Una resolución sigue siendo difícil de alcanzar después de que el Sindicato de Escritores entregó su respuesta a la última propuesta de la Alianza de Productores de Cine y Televisión el martes pasado. Las dos partes se mantienen muy alejadas en varios elementos, incluido un mínimo de personal en TV y un residual de transmisión basado en la audiencia. Varias fuentes del lado del estudio expresaron conmoción y frustración por la respuesta del gremio. También dijeron que son reacios a negociar con nosotros mismos para llegar a un acuerdo. Pero una vía de progreso potencial es buscar un acuerdo en áreas limitadas donde las dos partes estén más juntas y esperar que esto genere un impulso para llegar a acuerdos sobre temas más difíciles. Los directores ejecutivos se han interesado personalmente en lograr un acuerdo, ya que también enfrentan desafíos comerciales en varios frentes este otoño. Los ejecutivos también han enfrentado críticas por sus paquetes salariales y el escrutinio de sus comentarios públicos sobre la huelga. Los directores ejecutivos participaron en hacer la oferta al Sindicato de Escritores el viernes pasado, que incluía disposiciones sobre el tamaño del personal de televisión, sobre la transparencia en el desempeño de los programas de transmisión. Las fuentes expresaron la opinión de que la oferta era generosa y esperaban que pudieran conducir a un gran avance en negociaciones. El contador del Sindicato de Escritores se dio terreno en números, pero no en la estructura básica de sus respuestas. Los líderes del Sindicato de Escritores han advertido a los miembros que ignoren las filtraciones de los estudios, pero por lo demás no han dado una actualización formal sobre las conversaciones desde el viernes pasado. Las negociaciones han sido lideradas por la AMTP, la entidad que negocia en nombre de los estudios principales y más de otras 200 empresas de entretenimiento, pero las decisiones finales sobre cómo proceder recae, por supuesto, en cada uno de los principales
directores ejecutivos, pues, de Hollywood. El sindicato de escritores emitió un informe el jueves criticando a Netflix, Amazon y Disney por abusar de su posición dominante en la industria para reducir el salario de los escritores. El gremio también pidió a los reguladores antimonopolio que bloqueen una mayor consolidación entre estas tres empresas de entretenimiento. Le están pidiendo básicamente al gobierno que ya no dejen crecer más ni a Netflix, ni a Amazon, ni a Disney. Con Disney sí lo están cumpliendo, con Amazon, a Amazon no hay quien lo detenga, y Netflix, bueno, pues Netflix en este momento, según yo, no está buscando el hacerse de más poder o de algo más que no tenga ya en este momento. Bueno, pues estamos viendo en estos momentos nuestras redes sociales. Estamos completamente en vivo y en directo a través de Facebook, facebook.com/RobotoMX. No tenemos nuevos mensajes. Nos encontramos con media hora de programa. Son las 6:33 de este 17 de agosto del año 2023 y parece que no tenemos nuevos mensajes. Permítanme darle reload, refresh, recargar, porque a veces sucede que los mensajes se quedan pasmados y no se refrescan, pero no, parece que no estamos completamente sin mensajes en estos momentos. Entonces, como no hay mensajes, me voy a poner a dar anuncios. Anuncios parroquiales, compañeritos, gente que nos está viendo en estos momentos, pues quiero invitarlos a las 9 de la noche, a las 9 de la noche de este jueves, al perfil de Gerardo Valdés Urisa en Facebook. En este perfil vamos a tener, pues, obviamente, seguramente, el programa del Líder Fantasma, en donde nos vamos a poder enterar un poquito más de qué tienen planeado para su evento de la LíderCon, para ver qué tienen, pues, que decirnos durante esta semana acerca de sus próximos proyectos y a dónde van a ir en próximas fechas. Por favor, no dejen de visitarnos a las 9 de la noche en el perfil de Facebook de Gerardo Valdés Urisa. Creo que también este programa aparece en la página de Facebook de El Líder Fantasma. Si no lo está, pues me disculpo, pero creo que sí, al menos yo creo que sí está en transmisión simultánea. Y bueno, antes de despedirme, les quiero platicar sobre lo que vamos a tener para el mes de octubre. Todos ustedes saben que yo soy una persona a la que le gusta mucho el terror, le gustan mucho las películas del terror, le gustan las historias de terror, me gustan los fantasmas, me gustan las leyendas, me gusta todo esto que forma parte del folclore de una cultura. Esto es parte de nuestra cultura popular y por ello durante octubre vamos a tener 31 noches de Halloween. ¿De qué se va a tratar esto?
en que vamos a tener una lista de 31 monstruos. Esta lista de 31 monstruos va a ser curada justamente por Gerardo Valdés Uriza, el líder fantasma. Él nos va a dar esta lista de 31 monstruos y yo voy a dedicar 31 noches seguidas del programa de Visitantes Nocturnos para hablar cada noche de uno de esos monstruos famosos, ya sea del cine, de la televisión o de la literatura. Esto van a ser las 31 noches de Halloween. A partir del 1 de octubre, todas las noches a las 10 de la noche. Los invito cordialmente a seguirme en Visitantes Nocturnos durante las 31 noches de Halloween. Ahora sí, no tenemos más pendientes, creo yo. Vamos a darle fin al programa del día de hoy. Espero que todos se encuentren bien. Espero que todos se les estén pasando bien desde donde quiera que nos estén dando el placer de su audiencia. Quiero darle muchas, muchas gracias a las personas que escuchan este programa en su formato de podcast, es decir, en audio y video, a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Amazon Music, iVox, Radio Public y Breaker. Muchas gracias a las personas que contribuyen semana a semana, pues a darle números a seguir dando pues audiencia, público a este programa de Giant Metal Roboto. Sin más por el momento, pues me despido. Yo fui Eric Contreras Ayala. Esto fue Giant Metal Roboto. No se olviden de escucharnos aquí mismo la próxima semana, mismo canal, mismo lugar. Y ahora sí, nos despedimos. Ñaca, ñaca, ñaca. Ah, sí, entren por favor a nuestro sitio web de roboto.mx. Ñaca, ñaca, ñaca.